honra, tú eres gloria. Oh, Padre, merece, aleluya. Merece, tú eres gloria, Señor. Merece alabanza. Merece adoración, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Recibí tu gloria, recibí tu alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, aleluya. Maravilloso, digno de tu honra y gloria. La ganosi guiaraba, Señor, mi rumana. Nos abinipa, nos dunanos, Dios, tu honra y gloria, o enochi. No queda diferente, aleluya. A serabo uovo, y sabo magnararia. Dice, Señor, ma bimpa arababu, ma bimpa dunabu, alabanza, aleluya. Gloria a Dios, maravilloso tu nombre, santo mi Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo botao rey, aleluya. No te manera vos, Señor, no está adorado, mi Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo Dios. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque
sí, Señor. Porque tú eres nuestro hacedor, aleluya. Tú eres nuestro hacedor, mi rey. Tú eres mi Señor, mi Dios, aleluya. Qué bueno, Señor, tú eres, Padre. Oh, Señor, bota grande y precioso y maravilloso. Digno a bota de recibir tu adoración, aleluya. Gloria a Dios. Precioso na Señor, aleluya. Dios bendiciona a cada uno de mis hermanas a tarde, aleluya. Amén, gloria al Señor, amén. Está contento con un día más, Señor, te permití, amén. Pasó a Dios, te permití para portar aquí nana gozando de presencia de Señor, amén. Gloria al Señor, aleluya, amén. No está un casualidad. No te pasó ama disponer, aleluya, sino está Dios, su propósito, su voluntad, con abu y amita quinana. Amén. Para que nos está quinana, para nos pueda adorarnos, Dios, que con más mi rumán. Adoranos, Señor, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Imaginamos si vos también castes por acbo rumán, aleluya. Escucha más alaf, mi rumán. Bendito sea el Señor. Pues ese vos pasé tu momento. Pero qué bonito está, aleluya. Robo bien castes, Señor. Y fue de mi corazón, te comencé a expresar y alabanza y adoración. Y ahora voy a rentar, aleluya. El fleco y poco me está fluyendo, llena el templo, Señor. Bendito sea el Señor. Así na cupón vinine casi, Señor. Amén, aleluya. A ver, me intabata un culto precioso. Dios a visitarnos de una manera especial. Y mi rumami, por bisabu, que aventar de Dios igualmente por visitarnos de una manera especial, aleluya. Tan lo único que vos tengo así, disponer de vos corazón y queda conectado con vos Dios, aleluya, y lo vos mira, amén, nos tur lo vos mira con Dios, vos move en el lugar aquí, aleluya, amén, bendito sea el Señor. Está depende con nuestra actitud, ta. No está estático, pues Dios no puede mover en estatua, nan, aleluya. Pero si no está carne y hueso, que te alaba, Señor, aleluya. Amén, gloria al Señor. Dios está pasea, Dios está move y Dios está llena, aleluya, y bendiciona cada uno de nos, aleluya. Amén, gloria al Señor. Dios bendiciona cada visita. Dios bendiciona nos
Gilberto, amén, gloria al Señor, cumbia más, está visitando, no, sobrino de nuestra hermana Cilian, Dios bendiciona igualmente, nos hermanos, un viajero, Coabini, back, amén, welcome back, na casa, amén, gloria al Señor, amén, ya no tiene un pari. Dianan, amén, gloria al Señor, para motivo de reposo y nantin guarda protocolo, amén. Pero ave nantana casa, Señor, para goza junto con nosotros, amén. Bombi ni back na casa, mi rumana igualmente. Cada rumán, cada visita, cada joven, cada niño, amén. Nos pastor, amén, igualmente. Dios bendiciona cada un de nos, amén. Que me es un gozo, mi rumán, abrimos palabra de hecho, nan. Y nos vales una porción de palabra, amén. Igualmente, mientras tanto nos está buscando, mi que saluda a nuestra audiencia, Dios les bendiga de una manera especial. Estamos contentos que una vez más usted se pueda conectar con nosotros y ahí está gozándose juntamente con nosotros. Estamos en un culto especial dedicado a los misioneros y hoy es un culto más especial porque lo hemos dedicado al continente de África. Alabado sea el Señor, ya usted podrá ver, amén, este testimonio, saludo tan hermoso, amén, una sorpresa que tenemos, aleluya. Así que no se quite, quédese ahí, que usted también pueda gozar y gozarse y llenarse, amén, juntamente con nosotros, aleluya. Hechos capítulo 16, aleluya. Amén, gloria al Señor, amén. Nos tiene una visita más, amén. Mi mes anota su nombre y malubida, amén. Marlon, amén, Marlon. Marlon, Marlon, Dios bendicionado. Amén, gloria al Señor. Bombini ne casti, Señor, aleluya. Amén, la bien junto con nuestra hermana Francis y nuestro hermano Damasco, amén. Nos está contento, cubo presencia, amén. Esperando que Dios pueda hacer algo especial, amén. Quiere de mi corazón y Dios puede hacer algo grande, ave, ave, ave mes, amén, gloria al Señor, dembo vida, gloria a Dios, aleluya. Nos damos esa palabra de Hechos, en capítulo 16, versículo 6, paco 10, y la palabra está visacina, de nombre de Tata, yo y su Santo Espíritu, amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a África y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para África, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Y a ver noche, mi rumado es tarde, el pueblo africano está avisando: pasa, Señor, pasa, 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 África. Y ayúdanos. Mira una portada difícil para no llegar. Pero un cosmi bobisabo por oración no tiene límite. Abo po llega, ten oración, ten a África. Y ese te ruego, Nina, mira una. Pasa a África y ayúdanos. Aleluya. Dios bendiciona su palabra de una manera especial. Mira una, aleluya. Y quédate en expectativa, gozando de la presencia del Señor, mi hermana. Aleluya. Y ahora que no estaban goza, pero den alabanza. Amén. Goza, mi hermana. Canta. Alma, cuerpo y espíritu. Goza de la presencia del Señor. Aleluya. Dios bendiciona a mi hermana. Gloria a Dios. Dios bendiciona a mi hermana. Dios bendiciona. No está contento. Amén. O sea, no está sirviendo un Dios de poder. Un Dios que tiene autoridad, un Dios que no tiene nada imposible. Deseo no está aquí nada de noche para nos donarle tu honra y gloria, aleluya. La que nos abre nuestro corazón para nos canta para nos Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve.
Se siente,
Aleluya. Yo quiero ser de bien. Yeah.
Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria, gloria. Santo mi Cristo, bendito aleluya. Sea el Señor, bendito Jehová, aleluya. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso alabanza, paro en tus manos. Amén, gloria al Señor. Quizás se pueda comprender, bon, amén, gloria al Señor, que cantica aquí está avisando, amén. Barro de bomán, amén, gloria al Señor. Es por moldeado tal manera esta desea, amén. No na mi capricho, no na lo que a mí está desea. No pasó mi quiere así aquí, aleluya. Pero si no manera Dios está deseado así. Y si no está bon, esta haya para quibre, esta haya bon de quibre, vea que está bon. Volve formé, te ore aña e estructura of e forma cueta desea, aleluya. Ese te barro cueta desea y tinde su man. Un barro noble, un barro que potrá cuné, aleluya. Un barro que por moldia na su forma, na su imagen, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Pues así, na mi rumán, aleluya, que me es un gozo, que me es su alegría, que me es un comunión tan precioso, aleluya. Mi que invitanos, pastor, aleluya, en la siguiente parte, amén. Abrimos corazón, disponemos mes, mi rumán, para poder recibir lo máximo que el Señor te impavo, aleluya. Dios bendiciona a mi rumán, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me les bendiga a todos. Señor les bendiga otra vez. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios toda la gloria, toda la alabanza. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta tarde? ¿Cuántos alabamos a Dios? Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Sí, Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Aleluya. Vive, vive Dios. Gloria a Dios. Santo, santo. Alabanzas a Dios. Aleluya. No deje de alabar al Señor. No deje de adorarlo. No el adorar. Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí, no. Él está en medio de su pueblo. En medio de su iglesia. En medio de su iglesia. En esta noche. Noche. Para recibir la alabanza. Para recibir alabanza. La adoración. La adoración. Amén. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? ¿Cuántos vienen a alabar a Dios? Amén, hemos venido a adorar a Dios. ¿Cuántos vienen a adorar a Dios? A darle gloria. A tener gloria. Y alabanza y adoración. Y adoración. Porque Dios es bueno. Eso Dios está bon. Y maravilloso. Y maravilloso. Aleluya. Que Dios bendiga en esta tarde a mi esposa. Dios bendiga en esta tarde que me casa. Mano Mish Manazaret. Hermano Mish Manazaret. A todos los líderes. Tú el líder, ¿no? A todos ustedes. Tú, vos tanto. Un abrazo en el Señor. Un abrazo en el Señor. También a toda la audiencia. También toda la audiencia. Que nos siguen a través de las redes. Que nos siguen vía de internet. Que el Señor les bendiga de manera poderosa. Señor bendiga vos tanto de manera poderosa. En esta noche. A ver noche. Estamos acá. No está aquí, ¿no? Para darle al Señor. Para donar al Señor un culto, un servicio, primeramente de alabanza y adoración, promedio alabanza y adoración, y luego y después a oír la palabra de Dios, para no escuchar palabra de Dios en este culto misionero, en el servicio misionero. Amén. El Señor es maravilloso. Señor está maravilloso. Gloria a Dios. Voy a invitar a mis hermanos. Voy a invitar a mi hermana. A abrir la Santa Biblia. Para no saber Biblia Santo. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Mateo. De Evangelio de San Mateo. Maravilloso el nombre de Dios. Capítulo 28. Capítulo 28. Y leemos los versículos 16 al 19. Y nosotros leemos el versículo 16 de 19. Gloria a nuestro Señor. Qué lindo es Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Y dice así para la gloria del Señor y bendición de todos nosotros. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó a
y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Maravilloso el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Marcos 16, mis amados hermanos, verso 14 al 18. Versículo 14, 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiereis cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedirle al hermano Shemi que haga una oración pidiendo a Dios que nos bendiga de manera muy especial en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Tato nos está alabado y glorificado nombre. Dina tarde que un día más, oh Dios, gloria a Dios, delante de vuestro trono de gloria. Para alabar y glorificar vos santo nombre, oh Dios, en el momento en que nos presenta la promesa divina, oh Dios mío. Tata, nos está pidiendo bendición, nos está pidiendo respaldo, nos está pidiendo guianza. Oh Dios, ve tu mano de control, ve tu mano de dominio, Señor. Aleluya. Y glorificamos a través de vos santo palabra. Llénanos sí, vida. Señor. Trata con nos vida de una manera especial. Sí, granos, Señor. Un servicio maravilloso, precioso. Oh, Dios es, mío, Jesús. De gloria. De un servicio que misionero especial. Oh, gloria Padre, a Dios. Glorifícate de una manera poderosa. Sí, a través Padre. De vos palabra, oh Dios mío. Oh, bendecirnos cada su vida para no salir nombre. Fortalecido. Para no salir bendicionar, para no salir sí, llenar, oh Dios mío, de esta tarde que tanto nos ha pedido y nos ha llamado Danke, en el nombre de Cristo sí, Jesús. Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados. Hermana, bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es esa palabra que hemos leído. Qué bonita esta palabra que nos aleza. La encomienda del Señor. El mandato del Señor. El mandato del Señor. El mandato de Dios. A la iglesia. Pa iglesia. Y a hombres y mujeres en particular. Pa hombre y mujer en particular. Dios escogió la iglesia. Dios escogió iglesia. Él salvó y edificó su iglesia. Él salvó y edificó su iglesia. Y la iglesia. Y la iglesia. Tiene una gran responsabilidad. Tiene una responsabilidad grande. Que el Señor le ha dado. El Señor ha dado. De predicar. Para predicar. La palabra de salvación. La palabra de salvación. La palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna. Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. La gran encomienda. Es un gran mandato de que Dios. Que Dios ha hecho. O Dios hace. Para llevar este evangelio. Para llevar evangelio aquí. Hasta lo último de la tierra. Tiene último de tierra. Pero en particular. Pero particularmente. Dios ha escogido. Dios escoge. Hombres y mujeres. Hombre y mujer. No. Para el ministerio. Para el ministerio. Y usarlos. Y para usar a su servicio. A su servicio. Llevando esta palabra. Para no poder ver palabra. Por doquier. Un deputado. Es una bendición. Esta una bendición. Así que nosotros todos en esta noche. Que menos tú, noche. Estamos dentro de esa encomienda. No está dentro del mandato. Dentro de ese propósito. No está dentro de meta. De ese plan de Dios.
Dios. Viene el plan de Dios. De predicar este evangelio. Para predicar el evangelio. A toda criatura. A toda criatura. Hablarle de las maravillas de y Dios. Papi, con una maravilla, una de ¿cuántos Dios? Alaban al Señor? Y vamos a hablar en esta noche. Y nuestro bebé, papi, buena noche. Bajo el título. Bajo el título. Llamados por Dios. Llamados de Dios. Escogidos y enviados a servir. Escoger y mandar para servir. Llamados por Dios. Llamado de Dios. Escogidos y enviados a servir. Escogí y mandar para servir. Es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que el Señor hace para cada uno de nosotros. Recuerdo los tiempos en que llegamos acá a las Antillas Holandesas. ¿Me acuerdas el tiempo que no se llega aquí a la Antilla Holandés? Por mandato de Dios. Dios dio un mandato de Dios. Nos habló. El papi con nos. De las Antillas Holandesas. De las Guyanas. Antilla Holandés y Guyana. Y parte del Caribe. Y parte del Caribe. Y llegamos acá en el año 82. Y no se llega aquí nada de año 82. El 10 de junio. 10 de junio. Y ya en abril, ya de en abril del 83, de año 83, el Señor me estaba sacando, el Señor estaba de sacar a mí, para Holanda, para mí para Holanda, parte de Europa, parte de Europa, y hacia África, y también para África. Cosa que a mí en ese momento, Cosco para mí en el momento no lo entendía, y no comprendí. No me confundió, no aprobó a mí, pero me preocupaba. Pero me estaba de preocupar. Porque el Señor me había hablado, pues señora, papi, de estas islas. De islas eran aquí. Y apenas estaba llegando. Y apenas me cabía. Y ahora Dios está tratando con mi vida. Y ahora Dios está tratando con mi vida. Para Europa y África. Para mí, para Europa y África. Hermanos, eso fue una batalla. Humanos, estaba en batalla. Una gran lucha. Una lucha grande. Yo no podía dormir. Mi nota boca tuvo mí. Lo que hacía era llorar. Lo que me estaba haciendo. Yoga. Todos mis momentos de oración. En todo momento de oración. Habían madrugadas. Estaba en madrugada. Que saltaba de mi cama. Mi tabula fue mi cama. Al local de cultos. Va en el local de servicio. A llorar. Para mí llora. Y a orar al Señor. Y hacer oración al Señor. Y Dios a tratar con mi vida. Y Dios estaba a tratar con mi vida. Me mostraba el África. Estaba mostrándome África. Me mostraba los países. Estaba mostrándome países. Me pasaba como una película. Estaba pasando en una película. Y lo único que yo hacía era llorar. Y único cosa que me estaba haciendo llorar. Porque era tan profundo. Pasó, estaba de algo profundo. Era tan grande. Algo grande. Lo que Dios estaba haciendo lo en mi vida. Lo cual Dios estaba haciendo de mi vida. Y a veces hay cosas. Y hay cosas. Que a uno le cuesta entender. Otra cosa no es para comprender. Pero Dios en su misericordia. Pero Dios en su misericordia. Incausa cada cosa. Esta pone tu cosa en ¿cuántos su alabamos al Señor? Y así fue. Y así la tabata. El 27 o 28 de abril. 27 o 28 de abril. Del 83. Y año de 83. Salí rumbo a Miami. Más salí a Miami. Miami, Londres. Y de Miami para Londres. Londres, Ámsterdam. Y de Londres para Ámsterdam. Y tres días después. Y tres días después. Ya habíamos empezado la obra en Holanda. Ya nos ha comenzado la obra en Holanda. Y se abrió el movimiento misionero mundial. Y movimiento misionero mundial las abre. Así empiezan, así son las cosas. Así las cosas andan comenzando. Porque Dios trabaja de esa manera. Pues Dios trabaja de esa manera. Y por ahí seguí hacia España. Y después llegué para España. Al norte de África. Norte de África. Regresar de nuevo a España. Y volver back a España. Y luego al centro de África. Y después para el centro de África. Y empezamos la obra del Señor. Y nos ha comenzado la obra del Señor. En la República de Guinea Ecuatorial. De la República de Guinea Ecuatorial. Yo llegué a Guinea Ecuatorial. Me llegan a Guinea Ecuatorial. Un 24 de diciembre. 24 de diciembre. Como a las 8 de la mañana. Más o menos 8 horas de mañana. Y allí empezó, mis hermanos, mis luchas. Y en mi humana, mi lucha, en mis grandes batallas. Mi batalla grande, grande. Y solo con la ayuda de Dios. Estaba solamente con ayudanza de pude Dios. Soportar. Me pude soportar. Resistir al diablo. Resistí diablo. Hasta que huyó de mí. Que la huy, y empecé el trabajo. Y me comencé el trabajo. Tres días después. Tres días después. Que había llegado a ese país. Como llega en el lugar. Ey. Y ese día. Y el día. Ey, Dios hizo cosas maravillosas. Dios hace cosas maravillosas. Y esa noche, y anoche, ey, a las 3 de la madrugada, menos 3 horas de madrugada, nació el movimiento misionero mundial, el movimiento misionero mundial en la República de Guinea Ecuatorial, República de en Guinea el Ecuatorial, continente africano. El continente ¿cuántos africano? Alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor?
Pero fueron batallas muy duras. Pero esta batalla no fue muy duro. Pero Dios en ningún momento me abandonó. Pero Dios en ningún momento abandonó. Siempre estuvo allí. Siempre estaba allí. Dios no abandona a nadie. Dios no te abandona a nadie. Él está con nosotros. Está con nosotros. Cuando Él llama. Cuando Él llama. Cuando Él escoge. Cuando Él escoge. Y cuando Él envía. Cuando Él manda. Él va con nosotros. Está ahí con nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Antes de seguir. Quiero que veamos algo que nos enviaron desde Guinea Ecuatorial. Algo que nos mandó para nosotros de Guinea Ecuatorial. La Junta Nacional allí. La Junta Nacional en los pastores. El pastor en el pastor en C. Pastor en C. El pastor Mariano. Pastor Mariano. Pastor Antonio. Pastor Antonio. Pastor Lorenzo. Pastor Lorenzo. Y el pastor Emilio. Y pastor Emilio. Componen la Junta a nivel nacional. Forma parte de junta a nivel y, nacional. Y dos de ellos son presbíteros. Y dos de ellos presbíteros. Y nos han enviado un corto video. Y nada más no son video contigo. De saludos para todos nosotros. Saludándonos todos. ¿Cuántos desean verlo en esta hora? ¿Cuántos desean igual que saque? Alabado sea el nombre de Dios. Adelante, estudio. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos de Curazao, a nuestro supervisor Reverendo Clemente, a nuestra mamá Gladys. Estamos aquí desde Guinea Ecuatorial, concretamente la ciudad de Malabo, para proseguir con esa gira que hemos denominado Avivamiento según el libro de los Hechos. Pues les saludamos cariñosamente a este gran culto misionero que tenéis allá. Nosotros aquí en África estamos en victoria. La verdad que la mano poderosa de nuestro Dios está siendo cada vez más visible, sean en nuestros templos que a la obra a nivel general aquí en África. Aprovechando ese culto misionero que ustedes tienen, oren por África, porque África os necesitamos. Así que, amados hermanos de Curazao, sigan adelante, les amamos en Cristo Jesús. Pasen un feliz culto unido. Les habló Reverendo Pastor Zé Obama, representante de esta obra aquí en Guinea Ecuatorial. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, amados hermanos de Curazao. Aquí estamos en África, le enviamos cordiales saludos. Está aquí el pastor José María Numbá. Agradecemos al Señor porque somos fruto de la obra misionera. Allá están ustedes con nuestro amado supervisor, los que fueron simiente de la obra aquí en África, reverendo Clemente Vergara y hermano Rómulo Antonio Vergara. Ellos llegaron aquí, nosotros somos la simiente. Bendito Dios, que gracias a los misioneros que vinieron de Venezuela, la obra está aquí en firme, somos nosotros fruto de esta obra. Así que le enviamos saludos y oramos al Señor que la obra en Curazao sigue hacia adelante en triunfo y en victoria, que la gloria de Dios se mueva poderosamente en esta actividad que tienen. Ustedes son parte de nosotros porque nos identificamos con ustedes, son africanos. Así que todos los días clamamos por ustedes, que el Señor sigue moviendo ahí y la obra puede ir creciendo en diferentes ámbitos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Oren por nosotros también. Curazao para Cristo. Supervisor, Reverendo Clemente Vergara, Dios bendiga nuestra hermana la pastora Gladys, a todos los hermanos de Curazao. Soy pastor Antonio, acá en Guinea Ecuatorial.
Estamos acá en un viaje misionero también. De eso agradecemos mucho a Dios por todo lo que Él ha hecho en medio nuestro durante el viaje que estamos realizando acá en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. También pues felicitarles por esta actividad que estáis teniendo allá en Curazao, una actividad misionera, la cual estamos acá ahorrando mucho para que en verdad Dios siga bendiciendo dicha actividad y, cómo no, siga levantando misioneros, porque esta obra nuestra, la visión de que tienes una obra misionera. Así que, queridos amados de Curazao, adelante y Dios esté con vosotros. Quiero bendiga al amado supervisor Clemente Vergara y todos los hermanos de Curazao. Les bendice aquí ahora el reverendo pastor Emilio, miembro de la Junta Nacional y presbítero de la Sana número 13 de Guinea Ecuatorial. Entonces estamos aquí con un recorrido a nivel nacional de la obra y agradecemos esta gracia que el Señor nos ha brindado. Que el Señor los bendiga en este culto misionero que vosotros hacéis en Curazao. Dios bendiga mucho a la obra de Curazao y todos los supervisores sigan bendecidos en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a todos los hermanos de Curazao, encabezado por el reverendo pastor Clemente Vergara, que es nuestro supervisor aquí en África. Les hablo el reverendo pastor de resolviendo la Junta Oficial Nacional aquí en Guinea. Estamos aquí en Malabo dando una gira, avanzando a la obra de este país. También les recomendamos para que la obra de Curazao también siga avanzando. Le bendecimos, le exaltamos por la gran labor que usted está haciendo allá. Les hablo del hermano pastor de Jesús, Mindongo. Dios le bendiga a todos. África. Eso solo es en Guinea. Excepto solamente Guinea. Pero estamos en otros países de África. Pero no estamos en otros países de África. En otro culto misionero. En otro culto misionero. Tendremos a nuestros misioneros de otros países de África. Nosotros tenemos otros misioneros de otros países de África. Este grupo de pastores. El grupo de pastores aquí. Están haciendo un trabajo maravilloso. Está haciendo un trabajo maravilloso. A nivel de Guinea. A nivel de Guinea. Es una junta. Es una junta. Que ha sido nueva. Nueva estructurada allí. Y ellos empezaron a hacer un trabajo maravilloso. Un trabajo maravilloso. Pero necesitan nuestras oraciones. Pero y ya pronto estaremos por allá con ellos también. Y pronto nosotros también. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor? Está la obra de Dios en Camerún. Tiene obra de Dios en Camerún. Es una de las obras más nuevas que tenemos. Es una obra más nueva que nosotros. Allí tenemos una pareja de misioneros. Son congoleses. De Congo. Ellos vienen de Brazzaville, Congo. Brazzaville, Congo. Dios los llamó. Dios se llama a Camerún. Para Camerún. Llegaron allí con su pastor. Empezaron el trabajo. Dios les abrió puertas. Dios abrió puerta. Tuvieron dificultades. Hasta los metieron presos. Pero Dios se glorificó. Cuando nos comunicaron que estaban presos y pedían una multa grandísima. Tuvimos que movilizarnos. Y a tocar teclas en muchas partes para poder enviar ese dinero y sacarlos de la cárcel. Y allí están trabajando con una obra maravillosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Todo eso sucede. Pero el Señor está allí. Esos hermanos necesitan nuestra oración. La esposa de él. Ellos tienen como un año de casado. Como un año recientemente.
Y recién en la casa. Y hace unos 4 meses. Y 4 lunas pasadas. Esa joven. Y joven. Empezó con unos dolores en el pecho muy fuertes. A comenzar algún dolor en su pecho. Y se hubo que enviarla a hacer exámenes. Y me se mandé a hacer examen. Y resultó con un cáncer de clase 2 en su mama. Y ha resultado que tiene cáncer de clase 2. Y hay que operarla con emergencia. Y me se vuelve a operar con emergencia. En estos días. De día en aquí. Van a regresar al Congo. Van a volver a Congo. Para ella estar con la familia. Para estar con su familia. La obra de Dios. Dios a nivel internacional, le ha enviado una ayuda, pero la operación les cuesta $6,000. Ellos no tienen. Un hermano de Colombia me llamó porque oyó que yo hablé de eso. Y me dijo, tengo una ofrenda para esos pastores. Y él me dice, metí una ofrenda. Así trabaja el Señor. Así el Señor. Y así avanza esta obra. Y así obra con la ayuda de todos. Con el impulso de todos. Impulso con el apoyo de todos. Apoyo de todos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Pero allí está esa obra. Pero ahí obra tiene. En el Congo está esa obra. El Congo, el obra ahora, Congo. Ahora mismo hay el obrero de Infondo. Está en Brazzaville. Ahora me estaba escribiendo y me dice, pastor, me voy el sábado para Infondo. Le pedí que fuera al pueblo de Iboco, donde están los pigmeos. Y él me dice, pastor, es mi deseo ir allá. Pero para llegar hasta allá, el bote, la canoa que me lleva, me pide 8 galones de gasolina. Y 8 galones de gasolina cuestan 175,000 francos. La costa 155,000. $350. $350. Es la única manera. Es la única manera. Para él poder llegar hasta allá. Para él poder llegar allá. 3 semanas de viaje. Por el río Congo. Y por otros ríos. Y también otro río. Oremos a Dios. Para que él pueda visitar a esos hermanos. Para él poder visitar a humanos. Me enviaron una foto hace unos días que papá Manuel, el jefe allá entre los pigmeos, partió con el Señor, y ellos necesitan apoyo espiritual, calor espiritual, palabra de Dios, ayuda de Dios. Aleluya. Así que estamos orando para que Dios se glorifique, para que Dios nos ayude. En el próximo viaje que vamos a tener, en el siguiente viaje que nosotros queremos llegar hasta allá. Nos tengo que llegar allá. No es fácil. No está fácil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero hay que llegar. Pero me estoy llegando. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que hacer el trabajo. Dios nos ha dado esa encomienda. Él nos ha escogido. Él nos ha separado. Dios sigue escogiendo. Dios sigue separando. Y Dios sigue enviando. Y Dios te sigue mandando. Quiera Dios. Dios quiere, que en estos últimos tiempos siga aquí, llamando obreros, hombres y mujeres, que sientan la carga, que sientan la pasión, que sientan amor por las almas, por las naciones. Aleluya. Y se pongan en las manos de Dios. Somos misioneros de Dios. Queremos ser misioneros. Escogidos por Dios. Y por el Espíritu Santo. Que nos envíe. Al campo de labor. Solo queremos. Que Dios ponga en nosotros. Esa pasión. Ese amor por las almas. Cristo dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, por todo el mundo. En Mateo dice, en todas las naciones, todas las naciones. Hermanos, en algunos países estamos llegando hasta lo más último de cada país, donde no hay luz, no hay agua potable, no hay internet, no hay televisión, no hay nada de eso. Pero hay un pueblo que Dios ama, que quiere Dios, que vayan al cielo, y hay que llevarles la luz divina, el alimento espiritual. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Aleluya.
de estos pueblos que les estoy hablando de África. Y el pueblo en la comunidad avisando por aquí de África. Ellos viven de la pesca. Anda vivo pescando. Y de la caza en el bosque. Y también lo que no han ya de mundi. De ellos, de eso viven. Y ese anda vivo. Siembran su yuca. Anda siembra yuca. Siembran su batata. Batata. Y cazan sus animales. Y anda ya animal. El Papá Manuel. Papá Manuel. Que murió hace un par de días. Cuando fallece algún día atrás. Nos decía a mi hermano y a mí. A mis amigos man y a mí. Regáleme una escopeta. Regálame un escopeta. Para yo poder cazar monos. Para mí poder ya. Y cazar antílopes. Para mí poder ya. Para nosotros comer. Para mí poder ya. Porque no, no tienen eso. Y nada, no tiene seis. Ellos hacen trampas con alambre. Nada, trampa con guaya. Para de esa manera cazar a los animales. Así, nada, no animales. Así viven por allá. Así, nada, vive allá. Pero Dios ama a esa gente. Pero Dios tiene pueblo. Son seres humanos. Nada, ser humano. Necesitan de Dios. Nada, ser de Dios. Necesitan la palabra de Dios. Nada, ser de palabra de el Dios. Mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Que hombres o mujeres, hombre, mujer, llamados por Dios, llamar y Dios, puedan llegar hasta allá. Llega con esta palabra poderosa, con este mensaje de vida eterna, hombres y mujeres dispuestos a sufrir, a padecer, pero llevar la bendición, la felicidad a ese pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Hermanos, es maravilloso ver cómo Cristo en primer lugar llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él. Hizo un equipo de trabajo. Pero después escogió a 70 y los envió a predicar con ese mensaje. Mensaje de paz. Mensaje de salvación. Los envió casa por casa, por las aldeas, y les dio autoridad. Los llenó de su gracia. Los llenó de su poder. Los llenó del Espíritu Santo. Aleluya. Estos hombres experimentaron la gloria de Dios. Ellos predicaban la palabra y los enfermos eran sanados. Los leprosos eran limpios. Los endemoniados eran libertados. Cuando ellos regresaron, le dijeron al Señor: Señor, qué maravilla, qué maravilla. Los demonios se sujetaban a nosotros. Amén, hermanos, porque el Señor estaba con ellos. Cuando Dios llama, cuando Dios envía, no abandona. Él está allí. Cuando usted y yo nos enfrentamos al poder del diablo, a las tinieblas, no estamos solos. Y nosotros no somos los que vencemos. Es el poder de Dios. Es el Señor. Aleluya. Eso es lo grande. Ese es algo grande. Que Dios nos ayude. Para Dios ayúdanos. Hoy son miles de misioneros. A veces miles de misioneros. Los que el Señor ha llamado y ha enviado. El Señor llama y manda. Pero aún faltan muchos todavía. Pero ainda falta hobby más. Hay un trabajo muy grande que realizar. Sí, un trabajo muy grande para realizar. Estamos allá en Uganda. Dios está bendiciendo a esos muchachos. Dios está bendicionando. Pasaron por una situación de salud fuerte. Los dos fueron contagiados con el virus. Y luego, después de eso, la hermana cayó con un problema del riñón y del hígado. Y se complicó mucho. Pero Dios los ha levantado. Están de pie de nuevo. Estuvieron en Nairobi. En Kenia. Empezaron a hacer un trabajo. Dios nos está abriendo puertas en Kenia. Tenemos unos contactos en Kenia. Estamos orando por ese país. Porque sabemos que en el momento de Dios vamos a llegar allí con unos misioneros para seguir adelante con esta obra de Dios por el continente africano. Porque África será para Cristo.
Cristo. Dios nos habló. Y ahora hay un avivamiento. Un despertar en ese continente. Las tinieblas se han levantado. El diablo se ha levantado. Pero el Señor lo ha reprendido. Dios nos ha dado la victoria. Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. En Mozambique, la obra de Dios, sigue adelante. Hay una bendición en Mozambique. Dios nos ha dado obreros en diferentes provincias, muy lejos de la capital. La capital es Maputo. El capital de Maputo, y de Maputo a esas provincias, y de Maputo a provincia, son dos días en tren. Pero hasta allá se ha llegado. Hay obreros. Hay pastores. Y nos están esperando. Hemos llegado a Malawi, no se llega a Malawi, un país fronterizo. Un país hemos llegado a Zimbabue, no se llega a Zimbabue, país fronterizo. A Zambia, Zambia, país fronterizo. Y nos están esperando. Las puertas se han abierto. Hay grupos maravillosos. Pastores que están allí deseando que vayamos a darles un cursillo, un seminario, a prepararlos para entender este trabajo, esta obra, porque quieren ser parte de esta obra. Ahora mismo en Mozambique se ha levantado un hombre que tiene un concilio y nos está esperando, porque él quiere ser parte de esta obra. Vamos a sentarnos con ellos, vamos a darles un seminario de lo que es este trabajo, lo que es la doctrina, lo que son reglas y reglamentos de esta obra. Y vamos a ver qué Dios va a hacer. Pero las puertas se siguen abriendo. Hay puertas abiertas. Hay necesidad. La gente está viendo este trabajo. Y ve la seriedad de este trabajo. Ve la seriedad en la palabra, en la doctrina, en la santidad. Aleluya. Y en la obra misionera. Amén, hermanos. Mientras por algún lado el enemigo quiere hacer daño, por otro lado Dios abre campo y esta obra no se detendrá. Seguiremos adelante. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aleluya. Vamos adelante. Queremos, al llegar a Mozambique con la ayuda de Dios, nos vamos a ir a la frontera. Nos va en la frontera de Mozambique con Malawi y Zambia. De Mozambique con Malawi y Zambia. Ahí nos, lo único que nos va a dividir allí. Y lo único cosa que va a dividirnos en es el río Zambezi. Río Zambezi. Río Zambezi es uno de los muy conocidos después del Congo. Está donde aquí una muy conocido después del Congo. Y un río muy peligroso. Y un río muy peligroso. Pasamos en lanchas. Vamos a pasar en moto al otro lado. Para ellos tumbando. Vamos a estar en una ciudad llamada Tete. Vamos a estar en una ciudad llamada Tete. Queremos dar una semana de seminario allí. Camino nos quedó un semana de seminario. Mañana, tarde y noche. Durante mañana, tarde y noche. Por eso necesitamos la oración. Pese a nuestro ministerio de oración. Para que Dios nos ayude. Para Dios ayúdanos. No es fácil. Que no está fácil. Hay muchos peligros. Y no hay peligro. Y uno de las cosas fuertes allí. Y un día costan fuerte en Antán. Es el clima. Está el clima. Climas de 45 y 50 grados. 45 y 50 grados. No es una cosa sencilla. No es un cosa simple. Pero Dios nos fortalece. Dios nos ayudará. Vamos adelante con la ayuda del Señor. Esta obra no se va a detener. Y de ahí pasaremos a Costa de Marfil, donde hay una pareja de misioneros que Dios está usando muchísimo. Hay un trabajo y un proyecto maravilloso. Y vamos adelante. Allí estaremos con ellos, llevando la palabra, dándoles ánimo,
dándoles aliento. Y de ahí pasaremos a Ghana, donde Dios está haciendo cosas poderosas, cosas lindas. Estaremos con ellos en Ghana, dándoles ánimo, impulsando la obra. Y de Ghana volaremos a Camerún para impulsar ese trabajo en ese país. Y de ahí regresaremos a Europa. Pero no sabemos qué Dios va a hacer. Estoy pensando, ya que al llegar a Mozambique queda tan cerca Madagascar, uno no sabe qué puede hacer Dios si llegamos hasta allá o traemos la misionera acá al retiro. ¿Cuántos alabamos a Dios? Que Dios nos provee para pagarle el pasaje a esa misionera, para que venga a Mozambique y esté con nosotros allí en ese retiro, en ese seminario. Sería una gran bendición. Así que, mis amados, hay un trabajo maravilloso que llevar a cabo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos llamado misionero. Nos tiene llamado misionero. Tenemos llamado a la obra de Dios. Nos tiene llamado a la obra de Dios. Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nos. Está hablando a nuestras vidas. Está apropiando a nos vida. Está poniendo carga. Está poniendo carga. Dios te está llamándonos. Dios está llamándonos. Pidámosle al Señor. Van pedir Dios que nos ayude. Que ayúdanos para entender ese llamado. Para nos comprender el llamado. Pasión por las almas. Pasión por almas. Es la clave. Es la clave. O parte del llamado de Dios a servir. O parte del llamado de Dios para servir. Pidámosle a Dios. Pide Dios que nos aumente esa pasión. Para aumentar la pasión ahí. Por las almas. De alma. Y el amor y la carga. Y amor y carga. Por la obra del Señor. De obra del Señor. Dios es dueño de la obra. Dios está dueño de obra. El dueño de todo. El dueño de todo. Y es el que salva y perdona. Este es un que salva y perdona. A todos los pecadores. Tu pecador. Que se acerquen a él. Nosotros. Los que somos llamados al servicio del Señor, simplemente somos siervos, siervos del Señor, pasos o instrumentos en las manos de Dios para servir a Él, aleluya, y a las personas. Eso es. Tenemos que reconocerlo. Ese nos tengo que conocer. Quiero mostrarles. ¿Y qué mostrado? Lo que el Señor dice en su palabra. Lo que el Señor te dice en su palabra. Alabado Dios, si quiero llevarlos a Juan capítulo 15. A Juan capítulo 15. Maravilloso el nombre del Señor. 15:16. 15:16. Vamos a leer allí esta palabra. Nos tome esa palabra. Mira lo que dice aquí el Señor. Mira lo que el Señor te dice. Dice: gloria a Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Dice el 16. ¿Y ese es el visa? No me elegisteis vosotros a mí. Vos no escogí a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. A mí escoge vos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y a nombre vos, para vos, va a ir una fruta. Y vuestro fruto permanezca. Y con vos fruto lo queda. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Para todo lo que vos pidiereis, tata, de mi nombre. Él os dé. Es una vos. Note bien lo que él dice. Nota bien que te avisa. Gloria a Dios. Él dice: no me escogieron ustedes a mí. Ninguno de ustedes me escogió a mí. Ninguno de vos escogió. Tú no, tú eres eres misionero no porque me escogiste a mí. Mi tu misionero, pero no te pasó a vos coger. Eres pastor no porque usted me escogió a mí. No te pasó, no te pasó a vos coger. Eres evangelista no porque usted me escogió a mí. Usted evangelista no te pasó a vos coger. No me escogieron ustedes. No te vos escogerme. A mí. A mí. Sino que yo os escogí sino a ustedes. Escoge vos. Yo
los escogí a ustedes. A mí escogí vos. Y los comisioné. Y me encomendá. Para que vayan y den fruto. Me comisioná para que vayan y den fruto. Yo los escogí. A mí escogí vos. Y los envié. Y me mandaba. Los mandé. Me mandaba. Para que vayan. Para que vayan. Para que vayan a los países. Para que vayan a los países. Para que vayan a las naciones. Para que vayan a las naciones. Para que vayan a los pueblos. Para que vayan a los pueblos. Y lleven fruto. Y bien fruto. Aleluya. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? El mensaje de Dios. El mensaje de Dios. El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Ganar las almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Es una encomienda del Señor. Es una encomienda del Dios Señor. Me escogió. Dios escogió. Dios te escogió. Dios escogió. Dios nos escogió. Dios nos envió, Él nos mandó con un propósito. Vayan, lleven fruto, lleven fruto, lleven bendición. Ese es el mensaje de Dios. Y sigue diciendo, un fruto que perdure, un fruto que permanezca, un fruto que lo queda, que sea estable, que está estabil. Eso es. Ese. Ustedes pudieron oír a esos pastores. Vos tampoco escuché pastores. Son fruto. Anda fruta. De un trabajo misionero. De un trabajo misionero. Muy sufrido. Muy perseguido. Un trabajo misionero. Un trabajo misionero. Que se fundó. Con dolor. Con sufrimiento. Con sufrimiento. Hasta casi dar la vida. Casi no está de una fue vida. Como dar a luz. Un hijo en no buenas condiciones, pero allí está el fruto y permanece el fruto y sigue avanzando y sigue creciendo para la gloria de Dios, a su nombre. Amén. Qué lindo. Vaya y lleven fruto. Y vuestro fruto perdure. Y vuestro fruto lo queda. Así el Padre os dará todo lo que pidáis. Así el Padre de Tato lo dona a vosotros. Tú lo en que vos mi pide. Nombre. De mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre. Tú lo que vos pides. ¿Qué está diciendo? Está pisando. El Padre no los va a abandonar. El Tato no te la haga vosotros. Ustedes han sido enviados. Vos han ahora mandado. Han sido enviados. Vos han ahora mandado. Y han sido enviados por mi Padre. Vos han ahora mandado de mi Tato. Ustedes van autorizados. Vos han autorizado. Han sido enviados. Vos han ahora mandado. Por Dios. Gloria a Dios. Donde ustedes vayan, camino vos vais, van a dar fruto. Vos han de una fruta, van a dar fruto. Vos han de una fruta, van a tener resultados. Resultado, van a haber bendiciones. Bendición, aunque haya persecución, aunque habrán pruebas. Prueba, habrán necesidades. Necesidad, habrán ataques del diablo. Ataque de habrá diablo, de todo eso. Habrá ser, enfermedades. Enfermedad, pero Dios estará contigo. Dios no los va a abandonar. Él les dará todo. Les dará la salud. Les dará la fuerza. Les dará la gracia. Les dará la autoridad. Aleluya. Eso es lo lindo. Ese es algo bonita. Que Dios no abandona. Que Dios no te abandona. Dios no deja solo. Dios no te la cabuzó. A nadie. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios ayúdanos. Hay un trabajo muy grande en las naciones. Hay un trabajo grande en las naciones. Sobre todo en el continente africano. Y digo tú cosas en el continente africano. Y en el continente asiático. En el continente de Asia. Hay una necesidad muy grande. Tiene una necesidad grande. De obreros. De obreros. Que Dios llame obreros. Que Dios llame obreros. Para África. Para África. Hay mucha gente. Tiene bien. Que ha estado manifestando. Que ha vinto a manifestar. El deseo. El deseo o el llamado de Dios, que llamaron de Dios para ir a ese lugar, para ir a lugares. Eso es maravilloso. Y ese está maravilloso. Eso es grande. Ese está grande. Antes no se oía eso. Antes la escuchase. Gente tenía miedo. Gente tiene miedo. Yo no sé qué le pasaba a la gente. No estás aquí, está pero ahora no. No. Ahora hay un despertar. Ahora, un despertar. Ahora hay un deseo profundo. Un deseo profundo. Ahora hay un amor profundo, un amor profundo por ese continente africano. Continente africano. Dios quiere hacer algo Dios grande. Algo maravilloso. Algo maravilloso. Amén, hermanos. Mira, ustedes saben. Mira, vos lo que sucedió aquí hace unos 6 años atrás. Lo que sucedió aquí hace 6 años atrás. Con esta joven Suhei. El joven aquí Suhei. ¿Quién se imaginaba? ¿Quién puede imaginar? Que Dios estaba tratando con ella para Madagascar. Dios está tratando con ella para Madagascar. Un país africano. Un país de África. Donde hay mucha necesidad. También tiene mucha necesidad. Y también muchas cosas terribles. Y mucha cosa terrible también. Pero Dios la llamó para allá. Pero Dios se llamó para Dios allá. Dios le puso esa carga. Dios se pone carga. Se la puso en el corazón. Él la pone en su Dios corazón. Trató con ella. Dios la trata con ella. Dios no la dejó tranquila. Dios no la quedó tranquila. Dios sabía Dios estaba que ella tenía un corazón. Que ella tenía un corazón.
corazón misionero, un corazón misionero, un corazón que amaba, un corazón que amaba las almas, un corazón de estima, que iba a amar a ese pueblo. Y que estaba en el pueblo. Dios lo sabía, Dios estaba de y Dios sabía y Dios de que iba a pasar por dificultades, que dificultad, pero Él iba a estar con ella, con no él. La iba a abandonar. No abandoné, allí está, integral, haciendo un trabajo lindo, un trabajo, un trabajo hermoso. Un trabajo bonito. Eso es grande. Grande, hermanos. Entonces no hay nada imposible. No es algo que nos sorprenda. Cuidado si un día de estos no se me acerca alguno de ustedes a decirme, hermano, que hablan en Malawi. ¿Cuál es el idioma de Zimbabue? ¿Cuál es el idioma de Zambia? ¿Cuál es el idioma de Kenia? ¿Por qué? Porque estoy sintiendo algo. Algo está sucediendo en mi corazón. Algo está pasando dentro de mí. Algo sucede. No duermo en las noches bien. Solo lloro. Solo gimo. Solo clamo a Dios. Dios no me deja tranquila. No me deja tranquilo. No sé qué pasa. Dios trata con tu vida. Dios quiere bendecirte en la obra misionera. Aleluya. Hermanos míos, esto es así. Dios es el que escoge. Dios es uno que escoge. Él escoge. Dios escogió. Dios escoge. Aleluya. Lo más bajo y despreciado de este mundo. Lo que estaba más abajo y despreciado del mundo. Y lo que no era. Y que no estaba tan. Muy pocos sabios. Poco sabí. Para anular lo que es. Para anular lo que está. A fin de que su presencia. Para ser en su presencia. Nadie pueda, en su presencia nadie pueda jactarse. De su presencia no viene por gaba. Por lo tanto. PCI. Hermanos. Esforcémonos. Romana, va a esforzar. Cada día más. Cada día más tarde. Busquemos el rostro de Dios. Vamos a buscar cara de Dios. La presencia de Dios. La presencia de el Dios. Brazo de Dios no se ha cortado. El brazo de Dios no el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Para la obra misionera. La obra misionero. Para el ministerio. El ministerio. No se ha cortado. No acorta. Dios tiene tiempo. Dios tiene tiempo. Para ti. Para vos. Para que usted se ponga. Para vos en sus manos. En su mano. Se deje usar. De manera poderosa. Poderosa, en su bendita obra, Dios va a hacer lo que Él sabe hacer. Solo nosotros nos ponemos en sus manos, porque no podemos hacer otra cosa. Y Dios hará lo que usted y yo jamás podemos hacer. Este trabajo lo lleva Dios adelante. Es Dios el que hace maravillas. La obra misionera, desde sus comienzos, por el comienzo, ha sido muy perseguida. Al diablo no le gusta. Diablo no guste, porque él sabe está, que donde llega un hombre o una mujer de Dios camino, amo, Dios con el llegue, mensaje de la salvación, ¿qué mensaje de salvación? Satanás tiene que huir. Satanás tiene cuando que huir. Pablo llegó a Éfeso, ahora Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar, y él a predicar en las plazas, no iba a plaza, en aquella sinagoga, en sinagoga, ¿no? Aleluya, el diablo se levantó, diablo levanta. Pero Satanás, Satanás tuvo que soltar la galos, soltar las almas, la galos, soltar alma, la gente la galos, y la gente era salva, se convertían a Cristo, a Cristo. Aleluya. Y el negocio de los brujos y el negocio de Bruna, se le cayó, de Bruna, se fue cae, abajo. ¿Por qué? Porque llegó un hombre de Dios, pues un hombre de Dios con un mensaje celestial, un mensaje celestial, con un mensaje divino, un mensaje divino, con un mensaje de poder, un mensaje de poder. Y los brujos y perdieron su clientela. A cambiar a cliente, y no pudieron seguir su negocio. A perder a cliente, no puedo seguir el negocio. Y entonces y ahora, hey, quisieron imitar, imitar a la, al hombre de Dios, el hombre de Dios, al apóstol, el apóstol, pero no les fue bien. Pero no asoso de Nambón. Allí había un sacerdote llamado Cefas. Tenía un sacerdote llamado Cefas. Y tenía siete hijos. Usted tiene siete hijos. Que eran sacerdotes. Estaba de sacerdote. Del diablo. De diablo. Y ellos al ver y una amiga, que su negocio se les fue abajo, una negocio, mi abuelo, quisieron mezclar
en la brujería, con el evangelio, evangelio. Como hay mucha gente viene, que vienen al culto viene y se congregan, y no congregan, pero después se van donde el brujo, se van donde el hechicero. Esos no han nacido de nuevo, están perdidos, necesitan arrepentirse. Y así quisieron hacer ellos, mezclar su brujería con el evangelio. Ellos creyeron que iban a engañar y que iban a confundir y se fueron a buscar gente endemoniada para reprender los demonios. Y cuando llegaron donde había un hombre poseído por los demonios y llegaron a predicarle, ellos le dijeron: en el nombre de Jesús, brujos. Oiga bien, brujos. Así de bruna. Llegaron a predicarle a un endemoniado. Nadie llega para predicar el demonio. Y llegaron a decirle: y nadie llega para decir, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Jesús de ellos. Jesús de nadie. No, Jesús. El que predica Pablo. Es un Pablo está predicando. El que predica el hombre de Dios. Es un que hombre de Dios está predicando. El que predica el misionero. Es un que misionero está que ha llegado acá. ¿Cuál llega aquí, nan? Porque ellos vieron pasó nada, amiga, que en ese nombre, nombre había poder, poder, había autoridad, tenía autoridad, gloria de Dios. Gloria de Dios. La gente era compungida y venían a los pies de Dios. Y pie de Jesús, se congregaban y congrega para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y ellos dijeron: y avisa, en el nombre de Jesús, del nombre de Jesús, el que predica Pablo. Es un Pablo que predica. ¿Qué le dijeron los demonios? ¿Qué demonios avise? ¿Avise nada? Esto es maravilloso. Es aquí está maravilloso. Dicen que el demonio, ¿avise que mi demonio que estaba en ese hombre? ¿Estaba tan en el hombre? Se quedó viéndolos. ¿A qué da Wagner? Y le dijo: ¿y avise nada? Nosotros sabemos, conocemos a Jesús. ¿Nos conoce Jesús? A Jesús lo conocemos. Jesús nos conoce. Y también sabemos. Y también nos sabe. ¿Quién es Pablo? ¿Quién está Pablo? Los demonios sabían quién era ese hombre. El demonio anda saqueando. Se habían salido de unos cuantos por ahí. Sale, fue en cantidad, y de muchos hogares. Y fue picas, donde este hombre llegó. También de hambre, con el mensaje de Cristo. Mensaje de con Cristo, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y ellos dijeron: y avisa, sabemos quién es Jesús. No saquen de Jesús. Y también conocemos a Pablo. También nos conoce Pablo. Pero vosotros. Pero vos tan, vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién vos tan ta? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quién vos tan ta? Ustedes no son de Pablo. Vos tan, no te di ni Pablo. Sois de Jesús. Tampoco. ¿Quiénes sois? No tienen autoridad. No tienen poder. No tienen la verdad. Sois unos mentirosos. Se lanzaron sobre ellos. Los golpearon. Los desnudaron. Los hicieron correr. Alabado Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde llegan los hombres de Dios, Dios llega. Las mujeres de Dios, mujer de Dios, con la autoridad y el poder de Dios, qué autoridad y poder de Satanás Dios tiene que huir. Satanás tiene que huir. Por eso Santiago dice, pues es Santiago de Misa, en el capítulo 4, verso 7, versículo 7, resistid al diablo, resistid diablo y huirá de vosotros. Y él huirá de primero vos. Dice, someteos a Dios, pues someter a Dios, resistid al diablo y resistid diablo y huirá de vosotros. Y él huirá de vos. Cuando usted reconoce, reconoce la autoridad de Dios, autoridad la de Dios, autoridad divina, la autoridad divina, el poder de Dios, el poder de Dios, cuando usted vive para ese Dios y, vos también vive, y Dios, vive con esa autoridad, y vos también vive autoridad, usted puede resistir las fuerzas del infierno, las fuerzas de Satanás. Usted puede, porque tiene autoridad, el respaldo de Dios, el respaldo de Cristo, del Espíritu Santo, y el diablo no va a resistir, el diablo no va a aguantar, tiene que irse en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque Dios es poderoso. A su nombre, aleluya, amén. Eso es lo grande. Y ese está grande. Y en este tiempo, ¿y de qué tiempo se necesitan muchos misioneros? Me estoy diciendo misionero. Hombres con llamado. Hombres con llamado. Mujeres con llamado. Mujeres con llamado. Que sientan esa carga. Usted siente carga. Que sientan esa pasión. Usted siente pasión. Se necesita.
Me estoy mirando. Hay una gran necesidad. Tú necesidad grande. Hay muchas puertas abiertas. Tengo mi puerta abrí. Hermanos míos, el tiempo no es muy largo. Mi hermano, el tiempo no topi largo. El Señor vendrá por su iglesia. Señor también va a su iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Quico no está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quico no está haciendo? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a ponernos medio de mano y vamos a decirle al Señor. Y vamos a decir al Señor. Aquí está mi vida. Hasta aquí mi vida. Haz lo que usted quiera. Haz lo que boque. Como usted quiera. Mané boque. Como decía el cántico. Mané cantica tabisa. Aleluya del alfarero. De alfarero. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida de mamá. Tómala en tus manos. Tomé de mamá. Y moldéame a tu manera. Y moldéame a tu manera. Hazme a tu manera. Así mi na manera. Pues dile al Señor. Revisa, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida. Y haz conmigo lo que quieras. Y así con mi manera porque. Señor, necesito. Señor, mi sentir tu gloria. Sentir tu gloria. Tu presencia. Tu presencia. En mi corazón. De mi corazón. En mi vida. De mi vida. Para de alguna forma de poder forma. Servirte. Mi servir. Poder ser útil. Mi porta útil. En tu bendita obra. De tu bendita poder obra. Apoyar tu obra, poder impulsar tu obra, ayudar en la oración, ayudar en el ayuno, ayudar en el aporte, impulsar en la obra de Dios, llegar a esos países. Si no puedes llegar personalmente, llega a través de la ofrenda, a través de su aporte, a través de su oración, a través de su ayuno, delante de Dios, clamando por las almas, por ese pueblo. Por esas vidas, y Dios se va a glorificar, y Dios te va a bendecir, y Dios hará maravillas. Vamos a ser parte del propósito de Dios, del propósito divino, de ese propósito misionero. Dios va a hacer cosas lindas. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Oh, gloria a Jesucristo. Aleluya. Quiero cerrar con estas palabras que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. En el capítulo 10:3. Gloria al nombre del Señor. Versículo 2. Versículo 2. Cuando el Espíritu Santo, le habló a la iglesia, a papi en la iglesia, y le dijo, y él avisa, aleluya, Hechos 13:2. Hechos 10:3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Esto me está ministrando esa que nana Señor y haciendo ayuno. Estaban ministrando. Estaban enseñando. Predicando su palabra. Predicando palabra. Impartiendo la doctrina. Y donando doctrina. La visión misionera. El visión misionero. Ellos ministraban. Ministrar. En medio de la oración. En medio oración. Y del ayuno. Y de ayuno. Cuando de momento. Y, o de repente. Y de repente. Sucedió algo. Algo sucede. Acontece algo. Algo te sucede. Se siente algo. Algo te pasó algo. Algo te como pasa. Pasó esta mañana acá. Pasó alabado sea Dios. El Espíritu Santo, Espíritu Santo empieza a moverse. Se comienza a mover. En aquella congregación. Congregación y empezó aquel pueblo. Y el pueblo caer comenzó. Bajo el fuego de Dios. Fuego bajo de la Dios. Llama del Espíritu. De esa unción poderosa. Y uno de estos profetas que estaban allí, el Espíritu lo tomó y dice, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Apartapa a mí Barnabás y Saulo. Apartame a Bernabé y a Saulo. Apartapa a mí Barnabás y Saulo. Para la obra. Para a que los ha llamado. ¿Para cuál me llaman? Dios había llamado a estos hombres. Dios se llamaba Manaki. Los había escogido. Dios escogerá. Para hacer una obra poderosa. Para hacer un trabajo poderoso. La obra misionera. Un trabajo misionero. Todavía no había empezado. Pero no comienza. En propiedad. De propiedad. Estaban en Antioquía. Pero había que avanzar. Pero me tengo que avanzar. Y ellos estaban pastoreando. Precisamente Bernabé y Saulo. Bernabás y Saulo. Eran los pastores en propiedad.
estaba la pastora de la iglesia en Antioquía, de iglesia en Antioquía, y estaban allí en un retiro espiritual. Allí habían otros profetas, habían otros maestros que se habían unido, que Dios usaba, y en medio de esa bendición el poder de Dios descendió. El Espíritu Santo habló y le dijo a la iglesia: sepáreme, apártame a estos dos hombres, porque yo los he escogido, yo los he separado, son míos, me van a servir en la obra misionera, los voy a necesitar. A su nombre, a su nombre. Oh, gloria a Dios. La iglesia se metió en ayuno y oración. Recibieron esa confirmación. Oraron por estos hombres. Los despidieron. Y en el verso 4 dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios los envió. Por eso los respaldó, los guardó, los preservó de la muerte, del peligro. Dios no nos desampara. Dios no nos deja. Hermanos míos, el Señor siempre irá con aquellos que se pongan en sus manos y se dejen usar por Él. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede usarte a ti. Dios puede llamarte a ti. Dios puede hacer algo grande. Hermanos, el tiempo se acaba. La venida de Cristo está a las puertas. Todo lo que estamos viviendo son señales y principios de dolores. Es una voz de alerta. Es una voz de alerta. Dios está llamando, alertando, a despertarnos, a estar preparados, a no dormirnos, a no ir a descuidarnos, porque de un momento a otro sonará la trompeta, sonará la trompeta, sonará la trompeta de Dios. Aleluya. Y la iglesia se irá al cielo. Pero mientras eso suceda, vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros sirvamos en su bendita obra, de corazón, amando a las almas. Hay mucha necesidad y Dios necesita hombres y mujeres que se pongan en sus manos. Vamos a estar de pie. Bendito sea Dios. Aleluya. Le voy a pedir al hermano Reagan que prepare un cántico mientras estemos adorando al Señor. Adora a Dios, hermano. Adora a Dios, amigo man. Adora al Señor. Adora al Señor. Bendice al Señor. Bendiciona, Señor. Dele gloria a Dios. Una gloria a Dios. Dele alabanza. Una alabanza. Dele adoración. Una adoración. Adórelo. Adore. Porque Él está aquí en esta noche. Está aquí en la noche. Ábrale tu corazón. Abre tu corazón. Y dile, Señor. Y dice, Señor. Aquí estamos. Atame aquí. Aquí estamos. Atanos aquí. Queremos ser útiles. Nos queda útil. Queremos ser de bendición. Nos queda de bendición. En tu bendita obra. En tu obra bendita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quita el miedo de nosotros. Quita la incredulidad. Quita los temores. Llénalos con el Espíritu Santo. Con tu gloria. Enséñanos a sentir tu presencia y a llenarnos de ti. Cantemos al Señor con gozo y alegría. Aleluya. Malo en tus manos. Yo quiero ser varo en tus manos. Yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacer.
gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios su nombre, amén, gloria al Señor, aleluya. Señor, nos está adorado y nos está glorificado nombre, nos está exaltado, Señor. Nos está continuando, amén, gloria al Señor, de mi presencia. Mi hermana, van unir de oración, aleluya, prometo nos culminar, amén, gloria al Señor. Nos está en petición de oración delante del Señor, aleluya. Bendito Dios, nos van a hacer oración para Farlan, amén, cuando hay un accidente. Para Dios pueda hacer un milagro en su vida, amén, gloria al Señor. Igualmente nos van a hacer oración para Marlon, amén. Él había de noche con una necesidad, amén. Y nos estaba pidiendo, Señor, que hace una obra especial en su vida. Para ahora va a ir a su casa, amén, gloria al Señor. Es posible realmente que Dios toca su vida, amén, gloria al Señor. Mi hermano, nos estaban siguiendo ahora y nos estaban clamando para Haití. Haití está en una situación, amén, gloria al Señor, aleluya, difícil. Mi hermano, nos tengo uno y nos tengo una familia allá también, amén, gloria al Señor. Y nos estaban clamando para el pueblo de Haití también, amén, gloria al Señor. Y nos está volviendo a incluir el pueblo de África, amén. Mirando en necesidad que tiene, la que nos va a unir, mi hermano, unicume, aleluya. Ora manebota sinti, amén, gloria al Señor, aleluya, delante del Señor. Dios Todopoderoso nos adoraba. Oh Señor, nos alababa y glorificaba el nombre, Jehová. Oh, de momento aquí nos también delante de tu presencia. Primeramente, Señor, para presentar, Jehová de gloria. Mire vida aquí, Señor, farle en Jehová. Él hay un accidente, Señor. A nos nos ha, Señor, su condición. Nos nos ha, Señor, con esta, Jehová. Pero, Señor, tanta pidiendo un milagro. Un milagro, Señor. Camina que está, Señor, y nos postra. Señor, en momento aquí no está más que 10, no está más que 20, no está más que 30, Señor, y nos turta uno de un solo sentir, de un solo clamor, Padre eterno, para camina que está, Señor, y por simple poder de bomán, Jehová, oh Señor, levanta de vida aquí, Jehová, hace un milagro en su culpa, por lo cual, Señor, que por la paz, Jehová, por lo cual, Señor, que por la suceder, Jehová, reconstruir, ve, Jehová, oh Señor, de nombre de Cristo Jesús, aleluya. Mira, Señor, los que presentaba Marlon, Señor, de su corazón, Señor Jesucristo, la dispone para llegar a Bocas. Y tiene una necesidad, Jehová. Jesús de Nazaret, me te pedimos, Jehová. O de nombre de Cristo Jesús, Señor. Pasó de vos sangre, tiene poder, Jehová. Poder para libertad, Jehová. Poder para quebrar cadenas, Señor. Poder para cambiar y transformar, Señor. Amo conocer, Señor, cuánta su aflicción, Padre. Pero en el momento aquí me te pedimos, Señor. Oh, Jehová, por medio de vos palabra, Jehová. Llegan a su vida, Jehová. Hace un cambio, una transformación, Jehová. Oh Señor, que por aceptar, Jehová. Que por recibir, Jehová. Oh Señor, mirando que tu necesidad, Jehová. Que te abusó por cambiar su lamento de un baile, Jehová. Oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, Señor. De una fortaleza, de una ayudanza que me esté, Jehová. Para seguir para adelante, Jehová eterno. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Tata, no está bien delante de vos, Jehová. Señor, está duelnos de corazón, mire situación, Jehová. Pero Señor, no está uni, Jehová. No está uni que pueblo de Haití, Señor. Señor, no estamos unidos, Jehová. Mira, familia que nos tiene en Antambe, Jehová. Mira, Señor, cada alma, cada vida, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia, Jehová. Ten misericordia, Señor. Oh Señor, guarda, Padre. Resolve, Señor. Toma control, Jehová de gloria, Señor. Alivia el dolor, Señor amado. Oh, resolviendo, Jehová. Padre, oh Señor, tabote único, Jehová, tabote único, que puede hacer una obra especial, Jehová. Pese no está pedido, Jehová, Haití da de momán, Señor, obra de una manera especial, Jesús de Nazaret, obra de una manera especial, mi Dios Todopoderoso, igualmente, Señor, el pueblo africano, Jehová, igualmente, Señor, nos familia y ananta clamando, pidiendo socorro de oración, Jehová, para nos unir, Señor, Padre, no sabe qué batalla está grande, qué batalla está fuerte, pero Señor, nos puede pelear en nombre
nombre de Cristo Jesús. O de añuni oración, Jehová. Nanta uni, Señor. Y nos está uni un tucunán, Jehová. O Señor, pasó nos a Jehová. Cua vosotros, Señor, por pelear en batalla, Jehová. A vosotros por brindar batalla, Jehová. A vosotros, Señor, por sacar el pueblo para adelante, Señor. O de nombre de Cristo Jesús, Padre. Temo mami te encomenda el pueblo de Haití, Señor. Temo mami te encomenda el pueblo africano igualmente, Señor. Obra, Jehová. Obra, Señor. Obra de una manera especial, Señor. Con internos corazón nos te pide saque y nos te llamaba danki, Señor. Danki, Maestro. Danki, Señor. Danki, 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 Jehová. Danki, Jesús de Nazaret, Jehová. Aleluya, mi alma te alababa y nos te glorificaba nombre, Señor. Tu re gloria y tu re honra te apago, Señor. Pasó a vota precioso, a vota maravilloso, Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Precioso sea Dios, amén, gloria al Señor. Mi hermana, continúa a mantener el pueblo de Haití en oración, mi hermana. Gloria al Señor, si vos tabac noticia, amén, gloria al Señor, vos puedes enterar vos mes de situación, amén, gloria al Señor. Y también, mi hermana, no olvida, amén, os familia africana, igualmente en África, en mester, e apoyo, e de oración, amén, gloria al Señor, aleluya, amén, portanos batalla que no está fácil. Pero una batalla está difícil allá en mi hermano. Y en amester, amén, está cubrir que presencia de Espíritu Santo para no por batallar y salir para adelante. No está fácil, mi hermano, no está fácil, amén, pero abo por ayuda, cubo oración, amén, gloria al Señor, aleluya. Así que, amado hermano, gloria al Señor que ha estado en sintonía, Dios te bendiga, muchas gracias, esperando en el Señor que usted haya sido bendecido de una manera especial, amén, se haya gozado con nosotros igualmente, amén, de este precioso culto. Y desde aquí de Curazao queremos enviar un caluroso saludo para ese continente africano. Así que Dios bendicionado a África, Dios te bendiga, África, amén, gloria al Señor. Les estimamos mucho, un abrazo en el Señor para cada uno de ustedes, amén. Así que nos despedimos y que tengan una buena semana. Y en esta semana nuevamente usted se puede conectar, amén, los martes, los miércoles, los viernes y domingo igualmente. Y no se olvide que usted puede estar aquí también para gozar, amén. Es un gusto aquí en una casa, amén, aquí en Anacorso, voy por aquí en me para gozar. Ten el templo del Señor, amén. Ten lugar suficiente, pues registra, amén, llamar. Cha viernes, cha domingo meinta, cha domingo anoche, mi romante en día, que vos portas que nada en casa del Señor, no perde, amén, y procura para vos también te goza de presencia del Señor. Así nada, Dios bendicionado, que paz del Señor queda cubo y de hogar, amén, gloria al Señor, aleluya.